¿Qué tal, amigos de Rizal TV? Hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona tanto a todos los vaqueros de Costa Rica como lo es el lazo lujo. Así que acompáñenme y veamos qué tanto lleva preparación echar un socazo a un redondel. Detrás de un caballo y un lanzador en un redondel hay un sinfín de cosas. Hoy vamos a hablar de lo que es el caballo y la montura para lazar. ¿Qué necesitamos para tener un caballo que tenga las condiciones perfectas para hacer un buen socazo en un redondel? Un caballo manso, un caballo fuerte, un caballo grueso, un caballo que tenga las condiciones, rienda, nobleza, liquidez. El caballo tiene que tener las condiciones porque un redondel no es lo mismo que en una finca. En una finca un caballo llega, trabaja todo el día, genera, va, viene, y entre el ganado. Entonces, no es lo mismo ni es la misma tensión que tiene el caballo en la finca que en el redondel. En el redondel el caballo tiene la tensión de las luces, tiene la tensión de la gente, tiene la tensión de la bulla, tiene la tensión del sonido, y el caballo tiene tensiones, y el mismo jinete, sin querer queriendo, él le pasa cierta tensión, la presión de echar un sogazo le da la tensión al caballo. El caballo siente la tensión de que hay que arrancar, de que hay que salir, de que hay que ir, venir. Entonces eso hace que el mismo caballo se ponga nervioso. Y de ahí el tener el cuidado, porque eso puede provocar un accidente. En la finca los caballos van, vienen con el ganado, pero no tienen esa tensión. El caballo va tranquilo, el caballo no tiene que ir y venir, a amarrar, jalar, llegar. En el redondel el sonido, las luces, la capa, los asusta, y eso es donde hay que empezar el proceso a tranquilizar el caballo. ¿Qué hay que hacer para tranquilizar un caballo para la plaza? Para irlo enseñando más que todo el caballo en la plaza. El caballo para la plaza, el caballo se amansa, se entrena, se calienta. De ahí el caballo, después de haberlo entrenado, que el caballo ya está bien de rienda, que el caballo para, viene, recula, voltea, todas las condiciones, de ahí empieza el proceso del redondel. El proceso del redondel comienza a empezar a revolear el caballo, a ponerlo a rushear, a enseñarlo a jalar. El caballo por naturaleza es muy fuerte, el caballo por naturaleza tiene la fuerza, pero no la sabe manejar. En Costa Rica la soga se usa pegada a la montura con un falso que es rápido de soltar, que consiste en que la soga pase por debajo de la montura y de ahí se engancha al pico, porque si hay una emergencia o hay un accidente, usted, el vaquero, inmediatamente suelta y la soga se va. De ahí que sea la soga adaptada así. La soga necesitamos que sean de unas 20 varas, es lo normal que se usa en Costa Rica, por protección misma del vaquero y por protección del otro compañero. La soga no puede ser demasiado larga porque no habría cómo apadrinar al compañero en una eventual embestida. De ahí las sogas podemos usarlas un poco más cortas, ya eso va al gusto del jinete. El caballo como tal, en el proceso de enseñarlo a la plaza, se necesita mucha paciencia, muchísima paciencia, porque el caballo necesita demostrarle la confianza y que él sienta la confianza del vaquero para ir agarrando lo que tiene que hacer. De ahí que empieza a rastrear. El caballo no se le puede echar demasiado peso. Al principio el caballo no se le puede echar demasiado peso, hay que tener muchísimo cuidado con eso. El caballo necesita por fuerza que se haga gradual. Empezamos con normalmente yo, por ejemplo, yo los empiezo con una llanta de carro vieja, pequeña, que el caballo sienta que va jalando algo, que el caballo sienta que va arrastrando algo, porque para el caballo no es normal recular, es algo que se le enseña. Y menos hacer fuerza para atrás. Hacia adelante es muy normal, pero hacia atrás no. Entonces necesitamos que el caballo se sienta cómodo, que el caballo camine con la rastra, que sienta que va jalando algo, y ahí es donde está el cuidado de no sobrecargar de peso el caballo. El caballo hay que tener mucho cuidado de no sobrecargarlo, porque ahí vendría uno de los principales problemas que se dan. La gente tiende mucho a cargar el peso del caballo, y ahí donde se carga el peso del caballo, el caballo puede humillarse. Le llamamos humillarse. ¿Humillarse qué es? Humillarse es que el caballo lo estamos poniendo a jalar algo más pesado de lo que él realmente puede jalar o sabe jalar.
Entonces, si yo llego en este momento con un caballo nuevo y agarro una llanta de chapulín, el caballo no va a saber jalar ese peso, es demasiado peso para él. Entonces el caballo necesita empezar con una llantica pequeña, después pasamos a una llantica más grande, o un tuco, o una tuca. Uno puede escoger lo que quiera, pero ir midiendo los pesos de que no sean muy cargados. El caballo necesita ir gradualmente subiendo la carga, y conforme se va subiendo la carga, ellos van aprendiendo más a jalar y a jalar y a jalar. Ok amigos, soy Daniel Binks, ha sido un placer estar con ustedes hoy en esta sección Pasión Equina en Risol TV. Nos vemos en próximos capítulos hablando de más de lo que es el lazo de lujo que nos apasiona en Costa Rica.